Solicitud, caporal autoriza, mide la distancia, busca la de listón, presenta y el humo empieza a hacer la fiesta, manteniéndose en batalla tendida y convirtiéndose del perfume caro. Jaime Vázquez Valera, Puente de Cabotlán. Juan Soltero Curiel, el ídolo, ídolo de multitudes. Juanito le manda, Juanito le encuentra. ¡Juanito, Juanito, Juanito! ¡El Soyate levanta la mano! ¡Qué grande eres, Juan, de veras! ¡Qué grande, Juanito! También Austria Estrada lleva el estandarte de la escaramuza Ojo de Dios, quien ellas dedican a sus papás su participación. Y el primer escuadrón, el escuadrón taquillero, despedimos a los tres potrillos. Vamos a ver qué suerte le depara el destino en esta primera oportunidad. Enrique Miguel Jiménez Martínez. Los tres potrillos pidiendo la cuaca, ya viniera. Le despachan a la colorada, le manda. ¡Piale! La primera oportunidad. Los tres potrillos de don Vicente Fernández Gómez. Deleítese nuevamente. Puntuación de la oportunidad: Pierre Molina adelante de 18, un adicional por chorrear y detener dentro del área de tiro, 19 puntos. En más de 600,000 hoteles alrededor del mundo, Viaja Plus. Primera oportunidad, Alejandro Cosillón Jiménez. Vamos a ver. Y cerca en el intento en esta primera oportunidad. Cero. Así, de poder a poder entre esos tres pialadores especialistas que hacen vibrar al público, no solamente aquí en la Mirandilla, sino también viene trabajando así Luis Enrique Ramírez Pulido. ¡Pial! En esta primera oportunidad, Potrillos RG2 de San Luis Potosí. Y nuevamente se inunda con esta jumatalescencia y fragancia cara de la charrería. Lazo de Berijas, 18 puntos. Vaya manera de iniciar con esta, con esta gran y 100 de don Vicente Fernández Gómez. Bien contento debe estar don Vicente viéndonos desde las alturas, observando a su gente, cambiándole el sentido, pues, a los equipos. Sabemos que por lo regular cada año emigran los charros a diferentes equipos. Este 2022 le tocó a Enrique Miguel Jiménez estar con tres potrillos, disfrutando con la gente poderosa. Se viene la siguiente oportunidad. Busca, manda. Híjole, híjole. Cero.
No hubo suerte para el hombre en la magia de la repetición. Y que se reviente mi riata cuando esté chorreando un pial. Pero tus ojazas, chata, que nunca me miren mal. Que mi yegua palomina no se me niegue al calar. Y tu mirada divina no me impidan contemplar. Se viene la bruta, busca, manda. Y la fusión entre el Ixtle y Madera es el perfume caro del Santo Madero. El olor mágico, muy, muy temprano, disfrutando del incienso. Este olor característico, el humo blanco que desprende de la cabeza de silla, es Alejandro Cos y León Jiménez, que no se quieren quedar atrás los tamaulipecos. Luis Enrique Ramírez Pulido preparando la distancia a su ejemplar, acomodando una a una las vueltas de la soga. Este hombre que tiene la corona de tercer lugar nacional 2022, basado en las eliminatorias de más de 200 equipos. Tercer lugar nacional, se dice poco, pero es una gran presea. Se viene la bruta, calcula, manda. Y sí, 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 sí. Sí, señor. Ahí está el perfume caro. ¿Dónde está la gente de Potrillos RG2? Vámonos. Apoyando sus gallonones. La magia de la repetición nos lo regala como siempre producción. Siempre al margen, atentos a los momentos únicos que pueden disfrutar allá en casita especialmente. Muchísimas gracias. Así cerramos segunda pasada. Nos vamos a ir a la tercera en la voz del príncipe Chichimeca, el último. En esta mañana de piales, porque ya tenemos por los tres potrillos del estado de Jalisco a este caballero, Enrique Miguel Jiménez Martínez, Quique Jiménez, para romper el viento, para sentir la oleada de emoción, entrega y busca, 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 encuentra el éxito a través del pial. Puntuación de esta oportunidad, pial remolino ascendente de 18 puntos. Encontrando la oportunidad anterior, pial demolido hacia adelante de 18, uno adicional de distancia y uno de área, 20 puntos. Encontrando su historia en esta manga de lienzo. Fanaticada charra, afición, familia. Qué buen primer hora. Con los charros, los tamaulipecos, desde Reynosa, Tamaulipas. Alejandro Cos y León Jiménez para colocarse en este emparrillado de emociones, en este emparrillado de la adrenalina, en esta mirandilla repleta de grandes aficionados y enamorados de los piales, rompiendo el viento. Alejandro Cos y León entregando, le junta, le busca, le busca, le busca, encuentra. Encuentra, amigos míos, el pial, encontrando el punto exacto al momento de pialar. Y si estas fueran nubes. Pial remolino ascendente de 18, un adicional de distancia, 19 puntos. Si esta neblina trajera agua, compadre, nos estuviéramos inundando. Pero sí, estamos inundados de emociones, estamos inundados de gran destreza, gran habilidad. Y si usted está en su casa, todavía alcanza a llegar, todavía alcanza a llegar, aquí los esperamos. Son los charros potosinos, potrillos RG2, Luis Enrique Ramírez Pulido. Enrique Ramírez Pulido, para con esa alta concentración, con ese bien ir colocando esas rodajas históricas del Ixtle prehispánico,
colocando, aquí lo tenemos, a Enrique Ramírez Pulido, colocándose en este momento importante, amigos míos, para templar, para colocar, y escucharemos a nuestro público. Ay, caray, no hay la fortuna, pero el aplauso, sí, se lo regalamos a los tres grandes pialadores. Tenemos unos grandes momentos. Y bueno, pues amigos míos, ahí está la repetición donde podemos percibir toda esa emoción. Los Charros de la Laguna B, Durango, San Isidro, Tamaulipas y El Soyate, Zacatecas. En promedio, por Charros de la Laguna B, Durango, 9 puntos. Don Gustavo Sánchez. Ánimas que no amanezca, porque hoy estoy como quería, dice Javier Alemán. Qué bonito, no se pudo equivocar. Vámonos a la suerte de los piales, Gustavo Sánchez Barrios. Charros de la Laguna B de Durango. Una tercia de jaliscienses allá de la zona sur. Don Gustavo le acomoda, don Gustavo le manda, pero... Allá en la zona sureste, cerca la bala al pecho. Defendiendo los colores de Charros de la Laguna B de Durango en esta oportunidad, Gustavo Sánchez Barrios. Cero en su primera oportunidad. José de Jesús Hernández Martínez. ¿Quién lo conoce así? Muy poca gente. Es el toronjo. Y señor, el cítrico mayor a los lomos del Bayo Cabos Negros, Bayo Lobo. Todo listo, el cítrico, el toronjo. El toronjo la ve, el toronjo le manda, el toronjo chorrea, chorrea hasta que detenga la cuaca. El toronjo en acción. Rancho San Isidro de Tamaulipas levanta la mano. José de Jesús. Calificación de la oportunidad, pial remolineado hacia adelante, 18 puntos. Hernández Martínez, el toronjo que le puso número a la casa. Mis respetos para este hombre, de verdad. Véanlo, con todo y una lesión, y aquí está Juan Soltero Curiel, el ídolo de multitudes. Juanito le manda, Juanito le encuentra. Juanito. El Soyate levanta la mano. ¡Qué grande eres, Juan, de veras! ¡Qué grande, Juanito! En pantalla la repetición. Me quito el sombrero para Juan Soltero, de verdad. Calificación de la oportunidad, pial remolinado adelante, 18, adición a 1 por tirar cronómetro de distancia, 19 puntos. Con todo y un esguince y echó el pial. ¡Ánimo, Toño! Esguince de cuello para Juan Soltero. El otro día en su charreada tuvo un accidente. Pero todo sea por el amor al deporte, el amor al equipo, el amor a la camiseta. Aquí está presente. Y el tercero, Juan Soltero, de Santo Domingo, Jalisco, municipio de Ayutla. Tres grandes pialadores en una misma charreada. Y Gustavo pidiéndole libere la cuaca. Le tantea, pasadito de... ¡Ay, mi amigo! Vemos ahí la repetición. Tequila el humilde manda la repetición. Ahora se viene la gente de Rancho San Isidro. Bienvenida a toda la gente que nos acompaña a diferentes puntos del país.
Los señores pialadores, donde el primer lugar se lo adjudicó en los piales el Tigre Briseño, pero vamos a las acciones. Ahí le manda el Toronjo, lo lleva de las canillitas y truena la soga. Ay, señores, vean nomás, ahí a Jesús Hernández, un pial muy arrastradito, que entra bien, se queda las canillitas y la soga no aguanta el potrión. Bueno, vamos a invitar también a los individuales que se adjudicaron en la ronda eliminatoria. Pero porque se revienta. El primer lugar se lo llevó Luis Ángel Briseño Gamiño. Bueno, ahorita nos vamos con los más lugares porque Juan Soltero está listo. ¡Mándala! Y se quedó un poquito atrás. Cero en su segunda oportunidad. El segundo lugar en las... Ley, es hora de desmanear y ver las que están pasmadas. ¡Ah, hijo de la jijurria! ¡Vámonos! Tercera. Tercera y última oportunidad. La suerte de los piales en la manga del lienzo. Nuevamente preparándose. Gustavo Sánchez Barrios defendiendo los colores del equipo P de la Laguna de Durango. Con el remolineo, colocas al viento, bien posicionado. Le mide, calcula, se acomoda, manda. Y nanáis, nanáis. Así los detalles en esa oportunidad para el encargado, Gustavo Sánchez Barrios. Por el equipo B de La Laguna. Así lo conocen en su acta de nacimiento. Pero en el argot de charro lo conocemos públicamente como el famoso Toronjo. El cítrico mayor. Preparándose para esta tercera y última oportunidad. Defendiendo los colores de este equipo tamaulipeco, Rancho San Isidro. Ahí a poner en posición a su ejemplar. Para que todo esté listo. Da el indicativo, asintiendo con el jarano. Le sale la yegua cerril, se acomoda. Le manda la colorada. Y la nice, la nice. Ay, Dios mío santo. Pero en su tercera oportunidad. Cray, 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 cray. Juan Soltero Curiel se acomoda calculando, mandando. Y... ¡no, por Dios! ¡Caray! ¡Ay, ingratitudes de la vida! Con todo y que trae ahí esguince cervical. Collarín rígido. Cero porque se revienta. Acertando el pial, vean nomás. Ya iba, iba... Iba y justo en ese momento la chavinda le hace ¡pum! Así las cosas. Desfilan hermosamente ataviadas, claro que sí. Promete ser una competencia apoteótica, una competencia... La manga de lienzo. Y queremos invitar, primeramente... Y de igual forma estamos en la suerte de piales, vamos a invitar a los campeones de manera individual para que pasen a las 11 de la noche a recoger sus premios. Compañero... De San Judas Tadeo. Vamos a ver, ahorita le seguimos y le manda el primero. No hay suerte para Francisco García en la primera oportunidad. Cero. Inicia tiempo. El segundo lugar en la suerte de piales fue para Jorge Arturo Rodríguez de Rancho San Judas Tadeo. Y el tercer lugar, Enrique Ramírez Pulido de Potrillos RG2. Son los campeones de manera individual. En lo que se refiere a piales en la manga de lienzo. Vamos a volver a las acciones. Se viene de nueva cuenta el astro. Yegua pasada. Pial entrando, soportando, chorreando.
y la yegua parando, y la soga se está reventando. ¡Ay! Inicia tiempo. Bienvenido a todos los amigos que nos acompañan. Se revienta. Bienvenido a la gente del Grullo, Jalisco. Don Meño Llamas, bienvenido, Don Meño. La gente de Juchitlán, Jalisco, que también nos hacen el favor de acompañarnos. Bienvenido, Don Meño Llamas. Vámonos a la oportunidad número uno. En turno, este señorón, Juan Pablo Franco Barba, oportunidad número uno. Tantea, manda, acomoda, y de una no. Ay, Dios mío, por piedad, ¿qué está pasando? Cero. Vamos a ver el desenlace. Pero ¿quién no lo va a definir? Nada más, en la segunda oportunidad. Vamos a ver qué suerte le depara el destino. Ya tomando la proximidad, empieza a acercar su cabalgadura. Viene a cosechar esos... Ya listándose, ya preparado. Asintiendo inmediatamente con el jarano para que le salga la yegua con velocidad. La número 5 le manda. Y... De una, no es ninguna. Cero en la oportunidad. Inicia tiempo. Ahí la... Que por cierto, con esa solidaridad para todos los hermanos nayaritas, después del fenómeno natural sufrido por aquellos lares, la gente a la expectativa, todos al suspiro, quieren gozar, quieren disfrutar de un pial de El Astro Ramírez. Pide la yegua, le sale velocidad, calculando, enviando, mandando, y no puede ser, mamá, por Dios. Esto es de a de veras. Pareciera que estoy viviendo un sueño. Cero. Vean la magia de la repetición. Ya la llevaba, la iba gozando, la iba disfrutando, y ahí, chirrisco y squin. Así nos trasladamos en el siguiente de los equipos. Nada más y nada menos que Juan Pablo Franco, calculando, enviando, mandando, y Pial. ¿Cómo de que no? Si para eso te truje, chencha. Ahí se está cuajando la oportunidad, el objetivo, engarzando los cuartos traseros de esa yegua cerril para levantar la Santa Jumata y nosotros deleitarnos este excelente pial. Juan Pablo Franco defendiendo así los colores del equipo A de los Charros de La Laguna en esta segunda oportunidad. Puntuación de la oportunidad, Pierre Molina adelante 18, dos adicionales de madera, 20 puntos. Marinos con la... Pues gracias, Zacatecas, por estos momentos únicos que nos regala la vida. El olor al santo madero, se viene la oportunidad, busca, manda. Francisco García pasando cero. Problemas por Rancho Las Cuevas del estado de Jalisco. Y todas las nuevas generaciones que vienen de charros. Un hombre emblemático, El Astro Ramírez, esperando su oportunidad número 3, donde ha de salir una locomotora a toda velocidad, pasando en los 30 metros, 4 que divide la barda hacia el pelador. Ahí está El Astro, se reporta listo, remolineando alegremente, calculando el tranco, manda, junta y... Bueno. Todos en casita apreciando los tres pieles que puso El Astro Ramírez. Es de aplaudirse fuerte los aplausos para que se los lleve en el corazón. Pero son yeguas de congreso, son yeguas muy, muy poderosas y van subiendo de nivel. Juan Pablo Franco esperando turno, manda. Y sí. Sí, señor. Cubriéndose de gloria. Ahí está la fumata. El perfume caro. Entre la fusión y el ixtle. Y la cabeza de la silla. Vemos el corte. Oportunidad, Pierre de Molina sedante 18. Cuatro adicionales.
Tonalá, Jalisco. Y de ahí, los Gallardos Caballeros. En el número 2, del estado de Hidalgo, Rancho Las Amazonas, de las huestes de Don... Bien, pues vámonos a un pequeño corte. Regresamos. Va al menudo al mercado de La Plata, toma un buen vaso de aguamiel y después se viene a misa. Todo listo para Jaime Vázquez, el carretero que comienza a remolinear. Puente de Camotlán en acción. Manda. ¡Ay, ay, ay! Cero en su primera oportunidad. Apreciamos la repetición, que ya está comenzando a remolinear. Una lazada grande, grande la esperanza. Quiere juntarle las patas, quiere lazarlas, le mandan el prieto, le busca atrasito, ni hablar. La gente de Charros el Roble de Nuevo León, que comienza a remolinear, que dice que le manden la yegua, que le salga ligera, porque la quiere pialar, le busca. ¡Ay! No, mi amigo. Cero en su primera oportunidad. Jaime Vázquez Valera a ingresar a la distancia de los 30, buscando quitarse la piedrita del botín y a desarrollar el humo del santo madero, el llamado en remolineo. Atento a la solicitud, caporal autoriza, mide la distancia, busca la de listón, presenta, y el humo empieza a hacer la fiesta, manteniéndose en batalla tendida y convirtiéndose del perfume caro. Jaime Vázquez Valera, Puente de Camotlán. Inicia tiempo. La imagen de la repetición captura la emoción. Reconoce el aplauso para irnos. De Nayarit a las tierras hidalguenses. Pialador en turno, Leonel Osornio Jasso. Leonel Osornio Jasso ya listándose a la distancia. Ajusta y prepara vueltas. Listo para llevar el corazón a través de la evolución. Del segundo tiro que engalana. La ubicación de la oportunidad, Pial Remolinar adelante, 18 puntos. Con el llamado en remolineo, Leonel Osornio. Atento a que se corre el cerrojo. Busca, prepara, presenta. Y empieza el derroche de los piales. Que se va en camino real a este Hidalgo. Y guardamos el grito hacia el tercero. Inicia tiempo. Yeguas de poder, lo cual los pialadores se han enfrentado. A lo largo de esta jornada hemos visto la reventadera de riatas en la búsqueda del objetivo. Charros del Roble en Nuevo León. Y que se escuche el grito de Nuevo León al momento en que nos vamos preparando. Un charro de mirada recia, conocimiento en la suerte de los pialos. Cero porque se revienta. Con remolineo para recibir. Prepara, respira, solicita. Puerta que se abre. Mide, contempla, presenta. Presenta Jorge Humberto Jiménez. Y es la suerte de los piales, que en el segundo tiro nos han tenido al borde del hilo. Una más a la cuenta de la historia. Para irnos en este momento a la emoción y adrenalina de la tercera oportunidad. Cero porque se revienta, dos de infracción. Cabrestear más de 10 metros. Ay, mi Dios tan grande. Qué injusticia. Dos sogas reventadas. En igual número de piales. Bien encontrados, bien trabajados. Pero el poderío de estas cuacas ha podido más. Y bueno. Tres minutos en descuento para el carretero Jaime Vázquez Varela. Y continuar con la suma de puntos para este equipo
Nayarita. Tres equipos en categoría libre en los varones. Uno más en las bellas damas en las escaramuzas. El representativo de Nayarit en esta etapa de semifinales. Empieza el remolineo. Manda. Y el trabajo de Jaime Vázquez Valera. En esta tercera oportunidad, por el equipo de Puente de Camotlán. A esperar el veredicto de los señores jueces. Calificación de la oportunidad. Vial remolinado hacia adelante de 18. Dos puntos de infracción. Cabestrear más de 10 metros. 16 puntos. Rancho Las Amazonas de Hidalgo. Hombre de experiencia. Empieza el muñequeo. Ya viniera, dice el hombre. Ahí espera. Manda. Y ay, mi Dios tan grande. Nuevamente, el Ixtle no aguanta el rigor y vuelve a sucumbir ante el poderío de la Cuaca. Inicia el tiempo. A repetición, el poderío de la Colorada que jala, jala, jala. Y así le gana la partida. Bien buscada faena. Vámonos al cierre con Jorge Humberto Jiménez Martínez. Tercera oportunidad. Esperando encontrar premio al esfuerzo. En esta última llamada, Jorge Jiménez Martínez, bien montado ahí en su cuaco bayo, asentando con el jarano, el ritual del remolineo, viene la cuaca, manda y no hay suerte. Así las situaciones, terminamos con el fialadero.